retirado, veterano de guerra de Malvinas, Mariano Ángel Vela. Era el jefe de sección que atacó a la, al destructor Coventry. Comodoro retirado, Jorge Nelson Barrio Nuevo, veterano de guerra de Malvinas, y era el numeral del Cobra que atacamos el destructor Coventry. Comodoro retirado, veterano de la guerra de Malvinas, Carlos Rinque. Yo era el numeral del hoy Comodoro Carballo, que juntos atacamos la fragata Brojo. De acá salimos jóvenes y volvieron guerreros, hombres sobre todo patriotas. Hombres sobre todo patriotas. Esto es histórico, a 37 años de la guerra se reúnen todos los halcones. Están los pilotos que sobrevivieron a la guerra y los familiares de quienes cayeron en combate. El lugar elegido para este reencuentro es la cuna de halcones, donde se criaron. En el 82 se fueron jóvenes e inexpertos. Volvieron héroes, convertidos en guerreros. ¿Qué significan estos hombres para usted? Todo. Ellos dieron, cuando uno entrega la vida por una causa tan noble y justa como es la soberanía de nuestra nación, es un grande. Y ellos son un, ellos fueron grandes, son grandes, y esperemos que realmente la, nuestra sociedad lo llegue a comprender. Cómo dieron todo por tener nuestras Malvinas con nosotros. Yo salí de acá con 23 años, durante el conflicto cumplí 24 y no sé si guerrero, pero con la satisfacción de haber cumplido con el deber de defender a la patria, que era lo que había elegido yo hacerla desde el aire. La verdad que después de tantos años volver a juntarnos es una linda emoción, principalmente por el acto que hacemos conmemorando hoy día 37 años que cayeron nuestros primeros cuatro héroes del grupo, el capitán Bustos, el capitán Gavazzi, el primer teniente Nibol y el primer teniente Ibarlucea. Todo esto es muy, muy emocionante para nosotros, volver después de 37 años a la unidad que nos cobijó en su momento, y de acá partimos a desplegado a Río Gallegos, donde operamos durante toda la guerra. Para honrar a los pilotos de Malvinas se descubrió un monumento. Recuerda que unos jóvenes bravos, con aviones anticuados y básicos, castigaron a una de las flotas más modernas y poderosas del mundo. A pesar de la ayuda de Estados Unidos y Chile, estos pilotos pelearon con coraje. Por eso, este reencuentro tiene sabor a revancha. Todos estos pilotos están venciendo al olvido. Vuelan hacia el pasado para rescatar la memoria de los que no volvieron. Teniente Alfredo Jorge Alberto Vázquez. He venido al encuentro de los pilotos. ¿Por qué? Para juntarme con todas las cosas que mi hijo hubiera deseado estar acá. Para estar con él. Estoy en este momento, es como si estuviera con él. ¿Lo siente? Sí, lo siento. Él dio la vida por Malvinas. Él dio la vida por Malvinas. Un mimo al alma. Un mimo al alma muy grande, que realmente nos hace falta. Todos vienen y le abrazan. ¿Qué siente usted? Y esta hermandad que no se rompió nunca. Eso es lo que somos, la familia de Villa Reynold. Una familia. Y sigue esta hermandad permanente. Estas cosas son muy importantes para mantener la llama viva. Realmente ver que hay gente en el país que de manera absolutamente altruista se acerca a nosotros, se preocupa por nuestros caídos, por las familias de los caídos, es lo mejor que nos puede estar pasando. ¿Qué le quiere decir usted a los compañeros del teniente? Que se acuerden de él. Que se acuerden de él. ¿Lo están haciendo? Sí. Sí, sí.